Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía intermedia. Quiero traerles una guía de Enigma. Me parece que es un héroe que se ha estado jugando muy poco. Antes era muy popular porque lo jugaban con Necros, pero desde que los Necros han desaparecido, como que no se le puede jugar, no se siente que se puede jugar muy cómodo. Entonces, esta guía es para más o menos explicarles cómo se juega el héroe, cómo es su salida de ítems, para que entiendan un poco mejor. El sucio Potter. Ya. Creo que va a contar abandono si ninguno de los dos piquea. Puta madre. Le tocó Random Viper, suertudazo. Y este no sé si este jugará, yo no sé. A ver, tu last pick. Juegas dos héroes. ¿Quieres last piquear? Empezamos mal. Un poco de toxicidad. Es un clásico, supongo, para esta media. Tidehunter nivel 25. Luna Tren Protector o Luna Ogro es esto. Uno de los dos. Posiblemente esta partida no cuente. Tal vez se quedó dormido. O simplemente no está. ¡Qué mierda! Creo que no va a contar esta partida. Enigma. ¿Qué más puedo jugar aparte de Enigma? ¿En la offlane? Sí, no va a contar. ¡Uy! ¡Piqueó! XD. Para eso la piquea, soy reconchado de tu madre. ¡Hijo de puta! ¡Ay, la mierda! ¡Cállate, reconcha de tu madre! ¡Ay, la mierda! ¡A su madre, ya demasiado! No, ese weón está quemado. Ah, su picante. Luna, ¿no? Tren Protector también, otra vez picante. Caballeros, nomás hay que mutear al Viper porque está muy enojado y nos va a desconcentrar. A ver, ¿qué le está diciendo? Parece que nada. Ya, un toque. Tengo que explicar estas cosas. Necesitamos mana para que el héroe tenga, o sea, sea fuerte en la línea. Porque sin mana no podemos usar nuestra segunda habilidad, que es para negar los crits. Entonces tenemos dos posibles salidas. Uno es Talismán Tango y el otro es Sobi Sobi Tango. La Sobi Sobi Tango es buena contra enemigos que no tengan mucho daño. Como es Luna, tiene mucho daño, así que vamos a hacer Talismán Tango. Posteriormente vamos a traer una Sobi más. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de tener mana. El Talismán me da 0.6 y la Sobi me da 0.7. Entonces, obviamente el Talismán es más caro. Pero el detalle es que el de Talismán me da daño, porque me da stats. Entonces me sirve para las hitear, sobre todo porque esa es una línea de héroes que tiene mucho daño. Luna tiene mucho daño y está acompañado o de árbol o de ogro. Uno de los dos, así que necesito traerme esta clase de ítems para poderlas hitear mejor. Ya, dos bounties, Venomancer Support. Mi primera compra tiene que ser esta Sobi. Mi primera jugada clásica es denegar el mago y bloquear la línea. Si se puede, ¿no? Y si no se puede, simplemente juegas con tus eidolones. Lo ideal es que no los fides. Intenta conservarlos. Y lo ideal es que la línea se mantenga aquí. Vamos a hacer todo lo posible para que la línea se mantenga de este, en este lado. Porque pues es difícil que golpee a nuestros eidolones, ya que vamos a estar cerca de la estructura. Entonces podemos molestar. ¿Qué estará tecleando ese Viper? A ver.
Oye, ese weón del Viper ha venido así a matar. Es un tasao. Le ha ido mal, parece. Le ha ido muy mal. Solo voy a jugar a denegar. Necesito fusionar los golpes, unir los golpes de mis seidolones con mi héroe. Y si mi enemigo avanza, lo golpeo también. Siempre y cuando ignoren a mis seidolones, todo bien. Acá fusionamos golpes, chévere. Viene mi talismán en camino. Aquí ya tenemos que jalar agro cuando hay dos trip melee para ponerlos a la altura del mago, cosa que se deniega. Y cumplo mi objetivo, que es cortar la experiencia a mi enemigo. Uy, excelente. Denegadazo. Pasa. Normalmente la segunda se usa sobre los magos para cortar experiencias. Ya, 2.5 de regeneración. Esta habilidad es spameable. Mi siguiente compra tendría que ser o unas botas. A veces se les juega BKB, a veces se les juega. El orden de los ítems varía mucho dependiendo el juego. En este caso, así yo tenga una BKB, el árbol me corta mi Black Hole. Entonces, una BKB es decente contra todo esto. Pero nuevamente, ¿no? El árbol vendría a ser un counter nuestro. Debería de ir el Viper, pero estoy farmeando 6-8. O esa foto del Storm, checa la foto del Storm. Uy, qué fue, weón. Y el Tide nivel 25. Ay, el chocolate. Oh, tapa hueso. Solo estoy manteniendo la línea aquí. Dale, cógale, cógale primero. Ya. Siguiente punto, Stone. Acá tengo que farmear con todos mis seidolones y mi héroe. Gracias, Venomancer, por quedarme ese creep. Mío. Mío. Mucho daño. Arcane Boots puede ser una compra decente para el mana. La presión contra estos dos puede ser. Luna está jugando con tercera y segunda habilidad, ¿no? No tiene primera, va a jugarme a farmear. Acuérdense que cuando está muy avanzado el enemigo se le puede desgastar con un stun y tu aliado también te puede ayudar golpeando. ¡A la mierda! Baja un montón este weón. Dos creeps melee cerca de mi wave. Jalo agro por atacando un creep, perdón, un héroe aliado en otra línea para denegar el mago. No necesito usar mi segunda. Es solamente si es que hay alguien, ¿no? Tengo dos opciones y es jugar Arcane Boots, posteriormente hacer Maidas, me parece, ya que tienen Tren Protector. Tren Protector defiende mucho estructuras. Puedo hacer algo tipo Arcane Boots, Maidas, Daga. Aquí es un Denied. Y simplemente voy a golpear con mis Eidolones a la luna, que es el enemigo que hace más daño. La idea es que no mueran. El ogro es demasiado tanque. Ya, necesito nuevamente que la línea esté acá para que esté a mi favor. Es más difícil para ellos matar a mis seidolones y es más fácil para mí denegarles y farmearles. Cuando estos seidolones se multipliquen es cuando tú puedes presionar más el enemigo, ya que son 6 en total, entonces todo el daño se va sumando. Aquí quiero que se mantenga aquí, ¿no? No quiero que llegue a mi estructura porque si no, no voy a poder farmear bien. El Viper está dominando en el medio. Es muy incómodo para el enemigo farmear a esta altura.
Así que voy a mantenerlo. Esta vez estoy usando mi segunda para comer un creep. A mi courier lo voy a ir poniendo en la tiendita secreta para ir comprando mis arcane boots y no tener que moverme con mi héroe. Buen pull del Venomancer. Si alguien viene por ahí que podemos matarlo o desgastarlo. Es un ogro, es bien duro. No va a morir, solamente es desgastar. Tengo 6 eidolones, jugamos agresivazos. La idea nuevamente es mantener, ¿no? Si yo le pusheo, la luna va a estar farmeando tranquila. Así que intento balancear la vida de todos. Aquí tengo ventaja de un mago. Se usa para denegar el mago. Arcane Book, ¿listos? Esto es con el fin de joder. Si le mete veneno puede morir. Sí, muere, muere. 2 puntos en stun, está excelente. Me ha ido excelente en la línea, así que voy a aprovechar esta ventaja para ir Midas. En una situación más crítica iría por una daga pelada o una BKB pelada. Pero como esta es una situación muy chévere para mí, voy por una Midas para aprovechar mi ventaja. Ya, yeah, tenemos catapulta, así que vamos a aprovechar a hacer un poco de presión. Un poco nada más. La verdad, no puedo. La luna está jugando con sus habilidades pasivas y full items de stats. Así que pusharle es una equivocación. Prefiero no hacerlo y simplemente farmear estos campamentos que el Venomancer o el Ogro han estaqueado. Igual esto me conviene porque mis eidolones se van a multiplicar. Y aquí puedo jugar recontra agresivo. Mis eidolones para la luna, por si acaso. Es el que hace más daño. Están ignorando totalmente el daño de los eidolones. Puntito en la tercera, porque gané mi nivel 5 solamente para hacer más daño. Ya, hasta aquí estamos ok. Quiero este creep, no pasa nada. Nuevamente, voy a mantener la línea por obvias razones. Ya les expliqué que esta es una, en esta parte de la línea es muy favorable para mí. Muy excelente, puedo farmear un montón aquí. Ya, parece que vamos a empezar a pushear porque el Venomancer está maxeando las cobras. Tenemos Black Hole, es una habilidad muy fuerte para poder conseguir un kill. No importa si es el ogro, no importa quién sea, se lo vamos a lanzar. Es necesario para terminar ejerciendo presión en la estructura. Uy, el Tai está enojado. ¿Quién viene? Si no viene nadie a defender, yo pusheo. Ya es tiempo de pushear cuando ya hay dominio en la línea. Está muerto el ogro. Es tercera para hacerle daño en porcentaje. Ya está. Mi objetivo es pushear. Este héroe crea muchas unidades. Ay, 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 ay. No, 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 no. Salimos demasiado bien. Es que el enigma te corta mucha experiencia. Esto está denegando constantemente los magos, entonces te va sacando ventaja. Por ahí si el enemigo es decente, te puede también denegar, ya que el enigma tiene un daño muy bajo. Pero por eso es que hemos salido con talismán en esta línea, para cubrir exactamente nuestro problema de daño. La segunda se maxea, es para presionar, farmear. El Black Hole ni siquiera uno tiene que dudar. En Guantánamo nomás se lanza el Black Hole. Y solamente nos queda pelear en torno a nuestros eidolones porque son los únicos que hacen daño. Al final el enigma tiene que aguantar lo suficiente como para que sus eidolones se golpeen. ¡Muere! Ya no muere, no muere. Friazo nomás tienes que ser con este héroe. Ya tengo datos, ahorita voy a moverme, quiero tomar mi y voy.
Mi siguiente compra es una daga, porque así yo tenga BKB y esquive todas las habilidades, el árbol sigue siendo una molestia. ¡A la mierda! Voy a seguir en la línea de la luna porque quiero seguir jodiendo. Es necesario que yo mantenga la presión en las líneas para que los enemigos vengan a por mí. Y en el peor de los casos me muero. En el mejor simplemente les hago perder tiempo, ¿no? No los puedo matar ya que no tengo Black Hole. Oye, hay dos en mitad, presionen sus líneas. Mi héroe sin Black Hole pues no hace mucho daño. Es muy dependiente del Black Hole. Cabro de mierda de negó, güey. Esto sí lo vamos a mutear porque luego me van a censurar el video. Aparte recuerden que estamos jugando Midas. Así que tranquilos. Estamos en modo de farmeo. Quiero un punto más en mis idolones. Ahora sí, usamos la segunda habilidad. Esto no me sirve tanto. No puedo pushear estructuras porque no tengo cómo. Del otro lado hay un Storm Spirit que me puede matar. Así que prefiero seguir pusheando líneas y farmeando. La presión es necesaria para ganar tiempo mientras no tenemos Black Hole. Porque si nos quedamos en la jungla, el juego no va a cambiar y los enemigos van a ir contra mis aliados y van a terminar muriendo, ¿no? Entonces, para asegurar algo más y aportar algo en el juego, a pesar de no estar listo, es necesario que entiendas esta parte de la presión para que vengan a por nosotros. El stun o la tercera, el stun, porque el storm es el que más me va a joder. Bien. ¿Se dan cuenta cómo alguien viene a defender la otra línea? Es la finalidad de ejercer presión. Ahora, no puedo pushear porque estoy en contra de un tren protector. Soy consciente de eso, así que simplemente mando mis idolones. Igual farmeo toda la línea y farmeo los campamentos. Y si mantengo la presión en la línea. En el minimapa me dice dónde están todos. Y no voy a ir por la luna ni a balas. Prefiero ir por sus campamentos. No. Ya me morí. Ni para meter un Black Hole porque no hay quien haga el daño. Es necesario esto, es necesario. Ahora mi juego va a cambiar, ya no va a ser el mismo. Era necesario mientras no tenía Black Hole y farmeaba mis ítems, o sea mi daga, era necesario hacer esta clase de presión. Ahora, para colocar un Black Hole correctamente con una daga contra tantos stuns, hay que ser bien astuto. Tengo que tomar en cuenta el stun de logro, la primera de luna, ulti de árbol, segunda de storm y ulti de tide. Todos son los 5 horas, en teoría me cancela el Black Hole. Así que mi siguiente jugada va a ser presionar la línea de top para forzar una pelea, y así sea un support, voy a lanzarle Black Hole porque tengo que seguir escalando. La tercera es daño en porcentaje, me sirve contra enemigos de mucha vida, como el Tide, héroes de fuerza. Ahora, esta presión que estoy haciendo, mis enemigos van a contestar, obviamente. Pero es necesario. Y voy a internarme, voy a entrar poco a poco en su jungla. Para saber qué es lo que están haciendo estos huevonazos. Claro que no va, mi héroe no va a entrar, ¿no? Sino quiero ver nada más. Da cancelada. 5 héroes. Ya. Ravage utilizado. Puedo jugar con mi tercera de lejitos. Ya, ulti de árbol utilizado. Acá es un stun nomás para este par. No necesito meter un Black Hole. Tan simple como eso. Es solo tantear, mantenerte cerca y castear las habilidades adecuadas, ¿no? El stun o los talentos. Attack speed del idolón. Prefiero jugar con un punto más en tercera. El stun lo voy a dejar de lado. Porque mi problema son los tanques, el ogro, el tide, el árbol.
se plantan adelante y no tengo cómo matarlos. Y mi tercera hace daño en porcentaje dependiendo cómo lo vaya escalando. Así que me conviene más. No hay por qué guardarse el Black Hole. Al final estos son recursos para mí. Saco oro, experiencia. Y presiono, le doy uso al Black Hole. La gente no me tiene tanto miedo. Uy, 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 excelente arcana para mí. ¿Saben por qué es excelente? Porque justo iba a utilizar mi Midas. Y el cooldown también se reduce. Voy a seguir con la tercera habilidad. Ahora tengo un momento para huevear. O sea, no voy a huevear. O sea, no voy a soncear, no voy a tontear. Voy a presionar. Porque, nuevamente, el juego del enigma es mantener la presión en las líneas porque no hay ulti. Si no hay ulti, no somos útiles. Mis celulones ya están en el medio presionando todo eso. Mientras ellos están ahí, yo voy a ir a farmear aquí. Ahí, ahí. Ya, aquí tienen 4 segundos. Me da tiempo para farmearme este campamento. Esta palita se puede usar. Ya se pushó esa línea. Acá tengo un mangazo. Me están piñando para que yo vaya a pelear. Pero no voy a ir porque no tengo Black Hole. Solamente es ganar tiempo hasta que tenga mi Black Hole. Así es el juego del enigma. Es lento, pero seguro. Medio ya hay pelea. Y no tengo Black Hole. Yo no voy a ir, causita. Puedo ayudar de lejitos, pero prefiero hacer presión en las líneas. Bien. Si uno, si ellos ganan la pelea, bien por ellos. Si yo voy a la pelea, mi aporte va a ser medio bajito. No va a ser un aporte muy alto, ¿no? Entonces, en vez de aportar poquito, prefiero mantener la presión en las líneas. En el peor de los casos que mis aliados mueran, igual la línea va a estar presionada. Esta línea, ¿no? Donde yo estoy. Ah, no me tengo que mostrar porque estoy jugando contra Storm. El Storm me ve, me salta y me mata. Soy plata por el Storm, me asalta. Por eso la enigma solamente pushé así de lejitos. Tranquilito. Oye, tienes que controlar tus idolones, ¿no? Para que farmeen bien los campamentos. Ya me los farmearon, pues. Es normal. 50 por el Black Hole. Ese Tide fuertazo. Mi tercera está con 3 puntos. El Jornero está fuerte también. La Luna está cagada. Vamos a farmear este campamento de acá. ¿O también puedo molestar al medio? Sí. Más o menos. No hay mucho que hacer. No quiero ir contra el Storm porque le voy a fijar mis idolones. Esto no me sirve. Prefiero 100 de vida de mi palita. Esto voy a farmear y abajo voy a mantener la presión. Es difícil pushear, pues no se puede. No es que no quiera, es que no puedo. Puntazo la tercera. A su pushear contra árbol. Difícil. Mi ulti está por cargar. Faltan 5 segundos. Y el Storm está pusheando en top lane. Yo a este huevón le voy a meter el Black Hole. Puta, no murió. Bueno, lo intentamos. Está madre. Pensé que moriría. My bad. Mi culpa. No calculé bien el daño. Ahora, ¿qué hacemos? Somos otra vez un poco inútiles. Esto no me sirve. Este mango sí me sirve. Esta Sobby sí me sirve. El Storm, por si acaso, tiene Orchid. Le di un clic y tenía Orchid. Ay, no. Y apenas paramos. Ay. Muertazo. Es normal que pase esto. El Storm nos avanza, pues. ¿Yo qué puedo hacer para esquivarlo? Ni pincho. Cuando tenga BKB, ahí lo puedo meter mi Black Hole. Pero hasta entonces solamente es jugar seguro. Así es el juego del enigma. Ahora, otra vez tengo que esperar el Black Hole. Lo bueno es que lo lancé estando con el Black Hole en nivel 2. Así que son 20 segundos menos.
Ahora, en la BKB que yo ya voy a terminar comprando, el único que me cancela el ulti es el árbol. Así que tengo dos opciones. Una, o espero que el árbol ulte. O dos, a cualquiera que yo lance el Black Hole, tiene que estar el árbol presente. O sea, mi Black Hole sí obligatoriamente le tiene que caer al árbol. Son dos situaciones. Si no, no voy a terminar casteando mi Black Hole. En las peleas que se vayan dando, yo puedo aportar con mi stun y con mi tercera. Son buenas habilidades. Por ejemplo, aquí el objetivo es Roshan y yo voy a jugar en torno al Roshan, ¿no? Estoy jugando de este lado, farmeando y cerca de la mecha. Bueno, del objetivo. Talento 14. Esta escala 0.35 es mejor. El tiempo de stun. Ok, tenemos Black, ya tenemos BKB. ¿Podemos hacer Sharp o podemos hacer Refresher? Con estos ítems ya puedo ir por Refresher. Dos Black Holes, dos BKBs en esta partida me parece excelente. Porque tienen muchas habilidades molestas. El Storm, el Tide, todos, pues, todos stunean, acuérdense de eso. Entonces, prefiero tener dos BKB. Ah, excelente ítem para mí. Pasa. Mi héroe no pega mucho. Su daño es una mierda. Por eso prefiero jugar con este ítem neutral. Quiero mantener la presión en las líneas para forzar peleas. Si hay peleas, mi héroe brilla. Con esto, Daga BKB es mi timing más fuerte de ítems. Entre más pronto llegues a este timing de ítems, mejor para ti. Mi Black Hole también creo que tiene que ser para el Storm. Es un enemigo muy importante. Es el único que me descuadra el juego. Esto no me sirve. Ese arbolito, huevón. Está loco. Estás loco y estás muerto. Es la única habilidad que me puede malograr el juego. Y la acaba de utilizar tontamente. Significa que tengo carta libre para la siguiente pelea. No hay ulti de árbol. El Viper está contra el Storm. No me importa. Si encuentro dos cores juntos, me meto. Sin miedo al éxito. O un support y el logro. No me voy a forzar la BKB así nomás. El Jornero no tiene Omni Slash, así que pushear no es una buena idea. A menos de que los enemigos se junten y los mate. El ulti del árbol debe estar en cooldown en este momento. Así revive el árbol, debe estar en cooldown. El Shard no lo necesito. Prefiero ir por un refresher. Son 1400 dólares invertidos en un Black Hole que ya... que va a ser muy bueno. Malefice, instancias de daño, puta madre, el rayo. Ya está bien. Están yendo por el Viper que de por sí es tanque. Y a esas peleas me interesa llegar. Acuérdense que el árbol no tiene ulti. Así que puedo matar a alguien. La pregunta es a quién, ¿no? El Storm no lo atrapo, es Storm. Espíritus, los espíritus son así. Pasa. Creo que no se va a morir. Puta, no se va a morir. ¡Cállate, conche tu madre! ¡Me estás rayando, eh! ¡Oh, qué fue! ¡Ah, se murió! ¡Solo huevón! ¡Mira el mapa, fe! ¡Mira el mapa! ¡Ay, no, no! ¡Se están mechando! Yo estoy tranquilo. Ahora que no hay Black Hole, de nuevo. A ganar tiempo, pues, porque no voy a mechar. O sea, puedo ayudar con mi primera, mi tercera, pero... no hay mucho sentido, pues. Prefiero presionar las líneas para ganar tiempo en lo que sale el Black Hole. Ahora, acuérdense que el Storm está vivo y me puede saltar y me puede matar. Así que yo de lejitos nomás meto mis poderes. Esta pelea no tiene sentido para mí porque no tengo forma alguna de asegurarla. Así que yo me limito a estar de lejitos y a aportar con un poco de presión, ¿no? Ah,
Ah, me he comprado un pergamino de refresher porque va a ser mi siguiente compra. Paciencia nomás, farmeando lo que se pueda. La luna no va a morir. Estoy farmeando la jungla del enemigo también. En el peor de los casos, si ellos me encuentran, yo me voy dagueando. ¡Ey, ey, ey, ey! Criaturitas, vengan acá. Esta Sobi ya no me sirve porque puedo mejor comprar una Perseverance. Es más mana que simplemente una Sobi. 70 para el blanco, línea de abajo presionada. Debo ir a presionarla para ganar tiempo. Es lo que mi Black Hole carga. Cada vez que yo tenga Black Hole, en teoría es una pelea asegurada. Porque es mi timing más fuerte de ítems. ¿Puedo ser más fuerte? Obviamente. Pero estamos bien, ¿no? Con esto ya podemos causar mucho impacto. Se viene una pelea. Mis aliados han smokeado y yo estoy al tanto de eso. Voy tepeando para ayudarles, pues, con un poco de presencia tal vez. Ahí tal vez el árbol está abajo. Esta es la intención, que vengan a que se separen. Que no estén juntos. Al menos no mientras no tengo Black Hole. Ay, no quiero que me canse de la daga. El árbol está abajo. Aquí yo puedo ayudar con Stun. Stun y maná. Ya vi el warg de logro que puso acá. Ya, presión en medio, me interesa. Mientras voy a ir al medio, estoy comprando un refresher, o estoy atento a eso. El Storm ya se fue por top lane, no me importa la verdad si muere o no el Viper, mi objetivo es esta estructura. Ah. Lo ideal es que mi Black Hole le caiga a dos cores y el árbol, acuérdense de que está presente, muy posiblemente esté por acá. Así que el árbol me puede cancelar el Black Hole. Sí, obligatoriamente o le cae el Black Hole al árbol o espero que el árbol ultee. Una de las dos. Voy a separarme un toque. Quiero. No voy a tepear abajo porque esto ya es perder mucho tiempo. Mis aliados van a jugar acá. Quiero farmear estos pollos. Para acabar mi tempest, mi refresher es medio importante. Ya estamos. Ya, este acá, este soplón acá nomás que esté, y yo voy a ir con ellos. En teoría, si mis enemigos cliquean mi héroe, yo no tengo refresher, estoy farmeando al medio, así que puedo mover mi copia. Acuérdense que aquí también, ja, ni sabían estos huevones. Ya, no tienen rabas, está bien. Y se murió el Storm, ya está ya. Ya está. Hemos hecho una excelente jugada, hemos jugado con sus mentes. Lo siento, causitas. Ahora, aquí está el enigma verdadero. Ahí está, pero tienen que cliquear. A la primera que yo vea la luna, le voy a meter Black Hole. Ni que se muestre, porque te voy a meter Black Hole, cochas. Madre, friazo nomás. Y nadie puede hacer nada. No pueden hacer nada. Si veo dos enemigos juntos, meto Black Hole. La verdad no voy a ni meter Black Hole porque no vale la pena. Ahí llegó mi otra copia. Ya acabó este juego. No tiene más que hacer. No tiene ulti el Tide. Un Tide solo no simboliza nada. Un Tide sin ulti no simboliza nada. No es un problema. La luna y la Storm salen en 4 segundos. Van a posiblemente pelear por última vez. Así que estoy atento con mis ítems y mi refresher, ¿no? Solamente el ulti de Darwell es lo único que me cancela. Posiblemente estén muy bajoneados después de esa jugada del medio. Igual voy a usar el refresher, ¿no? Ya. Maidas, refresher, Maidas, ya está. Porque igual lo voy a usar porque van a pelear abajo, pues.
con un stun suficiente para parar el storm. Ojo, acuérdense que debo esperar el ulti del árbol. Necesito esperar el ulti del árbol, es lo único que me va a cancelar. Igual, no tengo prisa por pushar. La prisa la tienen ellos por defender, yo no. Yo estoy bien. Ya le vale pito al Tadel. No quiere ir a intentarlo. Ya está. ¿Qué van a hacer? Muéstrenlo. Estoy a la espera. Ya está. Es un coche. Madre, te tengo que morir. Mierda. No me importa si no le cae a la luna. Ay, no, ahora sí no tengo. No, lo siento, señor. Perdón. Mátenlo a él. Él fue. ¿O qué fue? Puta, no tengo nada. A golpes te va a matar. Toma, muere. No bajo ni mierda. Ya, ahora sí, mi aporte en las peleas es bien bajito. Yo saco la vuelta. No tengo BKB, no tengo nada, nada, nada. No, no valgo. Compras interesantes cuando ya tienen refresher. El shard es muy bueno. Los atrae hacia tu black hole. Otra compra interesante. Tienes dos opciones. O mejoras tu daga. A ver, déjame ver. Esto te da cast point 50% y reducción de cooldown en 30%. La Octarine me da 25%. Creo que la daga mejorada es mejor. O sea, me parece que la daga mejorada es mejor. Uy, ¿qué saca el Tide? Acá pues nos echamos. Si quieres específicamente meter un black hole, la daga mejorada es mejor. Obviamente la de inteligencia. Y si necesitas un poco más de aguante como vida, la Octarine es mejor porque es mana, pues. Toma. Nuevamente, es cuestión de tiempo para que esto acabe. Una vez cargue mi black hole, ya es 100% seguro de que el enemigo va a perder. 100%. Esto me da armadura. Nah, no me sirve. Mis golpes son muy bajos. No necesito golpear. El Edding más hace daño con habilidades. No hay black hole. La luna vino por mí. ¿Oye? ¿Qué ha pasado? Toma. No hay black hole. Talento, vida, daño en los eidolones a la firme. Es el ítem neutral, es de los míos. Daño, vida. Lo ideal sería los eidolones, pero tienen cómo limpiar mis eidolones. Así que voy a ir por vida. Solo voy a jugar en torno al black hole. Ponte el árbol. Luna, árbol. Ya, tengo que o matar al árbol. Voy a matar todo. Están muertos, ni para meterles black holes estos dos. Ya está. La luna ya no quiere jugar. Mira, mira cómo esto succiona. Como cuando jales la palanca, todo va para el medio, ¿cierto? Igualito. Succiona y para el medio. Es bueno. El héroe en sí no ha cambiado mucho. Los ítems siempre van a ser los mismos para un enigma. El detalle o el problema para muchos es la transición, ¿no? ¿Cómo carajos llego a mis ítems, ¿no? A mi Midas, a mi Daga BKB. Pues improvisas con estos dos. Ya les expliqué. Si quieres solamente regeneración de mana, dos Obi Mask. Si necesitas daño y regeneración de mana, un talismán y una Obi. Con eso ya te abasteces. Las Arcane Boots son necesarias porque en algún punto el enigma van a necesitar más mana. No solamente vas a jugar con tus eidolones. Necesitas eidolones y stun. O a veces eidolones, stun y tu tercera, que es mucho daño en porcentaje dependiendo contra quién juegues. Es necesaria las Arcane Boots para ejercer presión. Posteriormente, si tienes una línea excelente, vas Midas casi siempre.
Ahora, si tienes un juego bien jodido, ahí sí tienes que ir de frente por tu BKB o daga, dependiendo cuál sea más importante para que tú ganes las peleas. Tienes que entender que en un juego de Enigma es lento. Es lento, pero entre más largo se hace el juego, más brutal es el héroe. Es todo. No hay más que explicar. Es una guía simple, no muy complicada. Espero les haya gustado esta guía intermedia con Enigma Offline. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.